saludo desde el pasaje Vicentino, un lugar que tenemos pendiente por visitar, y a mis espaldas la Plaza Ruiz y Zapata. Punto de partida para la visita de todos los espacios que queremos conocer. En el capítulo de hoy nos fuimos para un lugar que seguramente muchos de ustedes conocen. Vamos para La Pinera, ese lugar de encuentro y de esparcimiento que nos ha permitido, entre otras cosas, encontrarnos con una zona húmeda, árboles, un espacio maravilloso para conectarse con la naturaleza y, por supuesto, la oferta educativa de la Universidad de Antioquia. Espero que disfruten este programa de Lugares en La Pinera. Bienvenidos. En el segundo capítulo de Lugares visitamos la vereda del Río Arriba. Ahí yo les referencié precisamente La Pinera. Ustedes pueden mirar el mismo mapa hacia el Río Arriba, o si no, yo les recuerdo cómo llegar. En Trastuta pueden coger quizás un chivero, pero también se pueden ir en bus, en escalera, del transporte que va hacia Nariño o Argelia. Pueden tal vez tomar su bicicleta, irse caminando, coger transporte como mototaxi o taxi. Recuerden, el promedio del pasaje está en 2.000 pesos, según como ustedes quieran irse, más cómodos 5, 6, 7 el taxi. Pero creo que la caminata también es lo más valioso y lo que hace la contemplación de los paisajes más ameno. Les recuerdo, 10 minutos más o menos para ustedes poder llegar. Les voy a dar una guía para la ruta para que lleguen precisamente hasta la cima de La Pinera y allá ubiquen los lugares que vamos a visitar. La Pinera está situada en la vereda del Río Arriba, una de las más cercanas del municipio. Comprende un camino ameno y cercano y allí podemos llegar de múltiples maneras: en escalera, en mototaxi, en chivero y caminando, solo por mencionar algunas formas de llegar. Nos bajamos a la entrada de la vereda y allí, en una bella portada, nos encontramos la entrada. Aunque esta parte del trayecto no es tan buena, permite la entrada de carros grandes y pequeños, motos y bicicletas. Desde que llegamos sabemos que habrán cosas bellas por explorar. Los sonidos de la naturaleza y el hermoso paisaje dan la entrada a este espacio mágico. Justo al final de esa loma encontramos la entrada a espacios cerrados, donde quedan las piscinas y donde está ubicada la sede de la Universidad de Antioquia. Lugares es un espacio abierto para todos aquellos que quieran contarnos sus historias y la conexión que tienen con esos lugares. Por eso, aquí abrimos las puertas precisamente de todas esas narraciones. Hoy tuvimos la visita de Natalia Grisales, periodista de nuestra región y quien tiene también conexión con La Pinera, como muchos de ustedes. A través de la historia de Natalia, vamos a conocer precisamente la historia de La Pinera. Bueno, La Pinera pues es un referente, yo creo que del municipio. Quizás muchos de los que pues tuvimos una juventud en la cual decíamos que solamente había charquitos,
en la parte de los ríos, tuvimos la oportunidad de contar con una piscina como era la Pinera, en la cual pues podíamos ir a recrearnos allá, ¿cierto? Si bien Sonsón ha sido un clima bastante frío, pero el hecho de saber que teníamos un lugar donde ir a recrearnos, a tirar piscina, a jugar en la manga, a la cancha, bueno, en fin, pues bueno, eso es un referente, yo creo que para todos los que tuvimos la oportunidad en nuestra juventud de estar en este espacio. Cuentan los vecinos del río arriba que hace más de 30 años, en unas vacaciones y como parte de una actividad colectiva, se arborizó la Pinera. Una romería de personas acudieron a sembrar árboles. Luego llegaron las piscinas, acontecimiento muy relevante pues configuraba un espacio público y único en el municipio. Aparte pues como del tema de la piscina, del tema de recreación, del tema de esparcimiento, también tuve la oportunidad y el acercamiento con la Pinera en cuanto a que allá en el tiempo más o menos por ahí en el año 2000 se contaba con un restaurante, pues allá en la Pinera, en donde hoy es la sede de la Universidad de Antioquia, pues había un restaurante ahí y tuve la oportunidad de almorzar ahí en un día muy especial para mí, que fueron mis 15 años. Pues no fue exclusivamente pues alquilada la Pinera para mí, sino que dentro de la Pinera había ese restaurante y bueno, pues familiarmente quisimos ir a almorzar ahí y fue la verdad un día muy significativo. La construcción de este espacio cerrado se creó con el fin de tener un lugar más cómodo para el encuentro de las familias. Sin embargo, en algún punto de la historia esto cambió, pues fue utilizado para el alojamiento de integrantes de las autodefensas. A consecuencia de eso, hubo una masacre a manos de las fuerzas militares y como resultado, 18 jóvenes recién reclutados perecieron. Un monumento por fuera de la sede y dentro de la Pinera hace parte del homenaje a la memoria de este hecho violento. Cuando yo estuve en Telectaré, pues me tocó el hecho como tal, lo registró mi compañero John Freddy Ocampo Medina, él era el camarógrafo en ese tiempo y le tocó pues ir hasta allá y todo. Lo pasamos obviamente por el canal, fue algo pues muy triste para las familias que les tocó vivir el hecho y por supuesto también para el municipio de Sonsón, porque fue una época bastante difícil para todos. Luego de eso pues también me tocó en el canal Sonsón TV, realizamos entre todo el equipo un documental muy bonito también que reflejó un poco los hechos de la Pinera y ese cambio, ese trascender que tuvo de violencia, de foco, de que nadie iba allá porque obviamente pues le daba miedo, de que fue olvidada por muchísimo tiempo el lugar como tal, de que nadie lo reconocía, hasta que llega el momento en el que, bueno, dicen, esto no se puede quedar así, es un lugar importante, es un lugar bonito, es un lugar en el que puede transformarse, y así fue, cuando se transformó en lugar de recreación y luego el lugar de recreación se transformó en lo que hoy es la Universidad de Antioquia. Es bonito poder estar en esas fases, pues y ahora que lo pienso, pues, ya realmente son muchos años en los que hemos podido estar como paso a paso viendo esta transformación de un lugar tan especial y tan significativo como lo es la Pinera, que si bien tuvo un dolor o un trasfondo triste, hoy en día esa realidad ha cambiado y ya ahora pues yo creo que son más las cosas positivas y los aspectos que se podrían resaltar de este lugar que los hechos sin olvidarlos que ocurrieron allá. Obviamente para las familias que tuvieron que vivir este dolor en ese lugar, pues nunca van a olvidar eso, incluso han hecho ceremonias para precisamente no olvidar, porque el hecho no se trata de olvidar las cosas, porque quien no conoce la historia está condenada a repetirla. La idea no es olvidarla, pero sí transformar ese dolor en algo bonito, como lo que está sucediendo ahora en la Pinera, que es que un lugar de educación, de recreación, de transformación y sobre todo de esperanza para las futuras generaciones.
La transformación de este sitio ha permitido un significativo avance para la historia de Sonsón, creando nuevas oportunidades para quienes deseen formarse académicamente y abriendo su mente al conocimiento y a las artes, huellas que quedan en los corazones de los egresados y de quienes han trabajado en la sede, un espacio que debe ser plural y abierto a la comunidad. Bueno, fue un hecho súper bonito, es muy lindo en lo que ha quedado la Pinera ahora, que tiene pues ese toque de educación, esa parte de formación, como esa esperanza que tenemos los sonsoneños de nuevo de poder resurgir después de este hecho tan violento que ocurrió pues en este lugar. Tuve la oportunidad entonces de estar en la inauguración, también tuve la oportunidad de ser docente de la Universidad de Antioquia, pude dar clases allí a los muchachos de comunicación social. Entonces, bueno, yo creo que tengo alguna conexión especial como con este lugar desde muy pequeña. Bueno, realmente, pues los sonsoneños, más que ver un lugar referente de recreación, de que vamos a tirar piscina, de que vamos a hacer el sancocho, de que vamos a recrearnos, que vamos a compartir, realmente hay un trasfondo de ese lugar y es importante que todos lo conozcamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre más conozcamos lo que sucedió en un lugar, lo que representa ese lugar, más lo vamos a valorar. El hecho de haber visto la transformación que tuvo la Pinera en todas sus fases hasta ahora es lo que nos da a nosotros ese referente de un lugar importante, de un lugar que realmente vale la pena rescatar y reconocer, como lo está haciendo este programa en este momento. Pues realmente es a reconocer, a valorar, a cuidar, a conocer un poco de la historia del por qué existen estos espacios tan bonitos, en especial la Pinera. Es el lugar, yo creo que el único que hay en el municipio de Sonsón público, en donde tenemos la oportunidad de ir a una piscina, donde podemos incluso aprender de natación, porque hay clases de natación allí, donde tenemos la oportunidad de reunirnos en familia, donde podemos también aprender de tenis de campo. O sea, es otra de los elementos que le fueron dando como ese valor agregado a un lugar tan especial como lo es este, además que es precioso, incluso hasta para la fotografía, a los que les gusta el campo, a los que les gusta la naturaleza, a los que les gusta conectar consigo mismos en esos espacios de silencio. Este es un espacio genial. Lo más importante es reconocerlo, cuidarlo, conservarlo, pensar en que hay futuras generaciones que también quieren disfrutar de estos espacios como nosotros los tenemos en este momento. Así que invitación especial entonces para que cuidamos, protejamos y conservamos lo que tenemos en este momento, en especial en la Pinera. La Pinera como parque recreativo cuenta con dos piscinas grandes de aproximadamente 1.5 metros de profundidad y otras para los niños más pequeños. Por fuera de la zona húmeda encontramos grandes espacios verdes, una especie de bosque encantado, flores, pájaros, todo un universo de vida. Aquí puedes encontrar la tranquilidad y hacer posible una conexión con la naturaleza. También, a quienes les gusta el deporte, hay varias opciones además de la natación. Hay canchas de tenis de campo, de baloncesto y micro, que están en buen estado, ideales para que practiques estos deportes.
Estos espacios deportivos también son de aprovechamiento de los estudiantes de la sede de la Universidad de Antioquia, donde además de la licenciatura en Educación Física, también los programas de Filología e Ingeniería de Sistemas están vigentes, solo por mencionar algunos. En 17 años que lleva la sede funcionando, ya ha graduado 372 estudiantes de diferentes programas. Y no solo de Sonsón, sino también de municipios cercanos como Argelia y Nariño. Extensión Universitaria también cuenta con oferta para externos, como son los semilleros de danza, karate y taekwondo, y una oficina de gestión cultural que ofrece espacios culturales y artísticos para la comunidad en general. Espero hayan disfrutado el recorrido por La Pinera y que compartan este contenido con amigos y familiares para que conozcamos, pero también reconozcamos esa riqueza natural que hay en este espacio del río arriba. Recuerden, un lugar público que es tuyo, pero que también es mío, que es de todos y que merece ser cuidado y preservado. Invitarlos nuevamente y como siempre a seguir las redes sociales de Lugares Sonsón TV en YouTube. Activan la campanita para que les lleguen las notificaciones de los últimos estrenos. Y también en Instagram, Lugares Sonsón TV, para que conversemos, para que interactuemos. ¿Qué lugares de Sonsón han visitado? Compártanme sus fotografías y videos a través del chat de Instagram. Y recuerden, los recorridos en Luisa, periodista nativa en Relief. Muchas gracias por acompañarnos cada 8 días en este lugar, en este espacio televisivo que busca dar reconocimiento y valor a nuestros espacios, a esas riquezas patrimoniales naturales que tenemos los sonsoneños. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Chao, chao.